La Casa de Papel se convirtió en un arrollador éxito internacional tras sus dos primeras temporadas, llegando a convertirse en la serie de habla no inglesa más vista de Netflix. Por eso, la noticia de una parte 3 no fue toda una sorpresa, solo que costaba entender la necesidad de continuar con una historia que quedaba totalmente cerrada y no existía la necesidad de volverla a abrir. Por eso, hoy vamos a hablar de lo que nos dejó la parte 3, que para adelantarte, nos gustó mucho. Cosa que La Casa de Papel no se podía permitir era que pareciera una serie diferente en esta tercera temporada. Guste más o menos, las dos primeras entregas conquistaron a infinidad de personas a lo largo de todo el planeta, y volverla a abrir requería dar con la idea adecuada para que tuviera sentido la trama, y después saber desarrollarlo para que el nuevo atraco encaje como una continuación del anterior. Después de robar unos 1,000 millones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid y lograr escapar con ellos, la banda vuelve a reunirse esta temporada con algunas nuevas incorporaciones. Han capturado a Río y el resto de sus compañeros quiere encontrarlo. Además, tienen un nuevo golpe al cual llevarlo a cabo implica una complejidad que supera ampliamente a las primeras temporadas. La parte 3 cuenta con una mayor producción que nos permite obtener grandes escenarios para contar la vida de los personajes post atraco a la Fábrica de Moneda y Timbre, algo que todos pedíamos ver. Así no solo se grabó en España, sino también Tailandia, Panamá, Reino Unido o Italia, y no se quedaron con mostrar paisajes bonitos. También continuaron desarrollando la complejidad de muchos personajes, porque comenzamos a ver ese desarrollo al momento de dejar la vida de lujos y comenzar a prepararse para un nuevo atraco, el cual, a pesar de los intentos del profesor, sigue siendo más improvisado que el de las partes 1 y 2. Pero para llevar a cabo el plan necesitan de nuevos integrantes, y es ahí donde la serie sigue sumando grandes actuaciones. No solo seguimos teniendo a Berlín, sino que también sumamos a Palermo, el cual en tan solo 8 capítulos logra destacarse por sobre todos y se convierte en el favorito del público. Un personaje egocéntrico, violento y con una historia de amor oculta, es el cóctel perfecto para ocupar el lugar del líder. Además, tenemos a Alicia Sierra, la inspectora que es definida como la reina de las hijas de perra por uno de sus colegas. Una mujer completamente atípica, sin demasiados miramientos, decidida a atrapar a ese grupo de ladrones, cueste lo que cueste, aunque eso incluya irse un poco de protocolo, siendo muy diferente a las decisiones que tomaba la inspectora Raquel Murillo. Otro de los grandes aciertos fue que la historia se divide en 5 capas de tiempo, algo que permite a La Casa de Papel una mayor ambición en todos los sentidos, desde la forma en que todas ellas van conectando entre sí y teniendo un impacto directo en el nuevo atraco hasta en cómo se aborda la historia. Ahí es donde la mayor ambición narrativa se destaca, encontrando así soluciones a problemas como la forma de traer de vuelta a Berlín o de reunir a la banda de nuevo. Todo eso se siente como una evolución natural de lo visto en las temporadas anteriores. Es cierto que algunos de los mecanismos narrativos de la tercera temporada ya los hemos visto. A veces parece que las cosas vayan a salir muy mal, pero al final los criminales acaban saliéndose con la suya, o simplemente arreglan la situación porque en realidad todo estaba meticulosamente planeado, a pesar de que a veces al espectador se le haya hecho creer que no. Luego está el humor, y ahí es donde algunos personajes brillan más que otros. Denver y Nairobi siguen siendo dos de los ladrones más consistentemente divertidos, básicamente porque tienden a embellecer sus discursos con las palabras o expresiones más creativas. En fin, podríamos decir que la parte 3 es la mejor de todas, no solo por saber aprovechar lo que funcionó anteriormente, sino por mejorarlo, para poder lograr una historia que encaje perfecto con el relato contado anteriormente. Evolucionó sin salir de sus esencias. Gracias por haber visto el video. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Además, síguenos en Instagram para no perderte el contenido que subimos ahí. Nos vemos en la próxima.